voy a partirlo con este camino. Soy la puta piedra de tu destino. Y tú sabes todo lo que pienso. Soy la roca más gigante de tu camino de ascenso. Y eso lo sabes, loco, en camarada. Loco, vengo tirando de cada ronda. Este no me asombra, que ronda. Es con el camino, camino entre bombas. Ahí se acabó, se murió, se cagó, ya conmigo se cayó, tengo flow. El camino del top, nadie tiene el camino a mi resurrección. Yo tengo camino y también poderes. Te voy a explicar la mierda que eres. Red Bull y camino, tú lo que prefieres. Red Bull y camino, yo me siento en Checo Pérez. Pero de que te vayas, no, 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 no,
soy de la capital. Mal, 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 te va a dar demasiado mal de mano, pero te juro que este rapero no tiene fluidez. Piensa que puede clavarlo como yo, pero no va a generar interés. Yo soy de la capital porque me mudé al piano como la vez. Desde que no estoy aquí, ahora Chorrillos es la Avenida 3. La Avenida 3, lo dice loco por segunda vez. Este computa como es, que tiene 2 millones solo para una tal vez. En cambio, no con tu feas, este rapero está allá. No te salgas, loco, tú vayas, este que se va de la batalla. Te va a clavar, está demasiado mal, por eso no es rival, por eso es que te tumba. Este rapero no puede ganar, su cuerpo muerto encima de las catacumbas. Quiero, tu camino lo truncas, porque la sangre del barrio no se quita nunca. Si yo soy del barrio, hijo de puta, a diario me va tirando un estilo mercenario. Loco, yo sí soy del barrio, ¿por qué crees que la plaza vino para el escenario? En cambio este es universitario y dice loco que ha avisado el barrio. Lo viste por la calle, piensa lo contrario. ¿Por qué vino al escenario? Porque simple, era necesario. Si no, no estaba el barrio. ¿Acaso tú trabajaste por esto a diario? Yo que estaba en el escenario. Tú desde que estás en un barrio no te puedes olvidar tampoco de tu madre cuando te parió de los ovarios. De los ovarios. A ver, señores del jurado. A ver, jurados, a la cuenta de 3, 2, 1. Batallón, ¿no? Ya, vamos con la réplica. Vamos, la concha de tu madre, vamos, vamos, ¿ok? Ok, vamos, 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 vamos. Ok, réplica. Público peruano, manos arriba, manos arriba, manos arriba, manos arriba. Yao, 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 mano arriba, que fue, mano arriba, que fue, manos arriba, mano. Yao, y se lo damos en 3, 2, 1, tiempo. Porque tengo el requisito. Por eso este rapero lo finiquito. Él votó por mí sin ser de su distrito. Y él dio réplica porque tú eres culo favorito. Yo no soy su culo favorito. Soy el campeón y en eso me capacito. Él votó por mí, hay que ver mi rendimiento. Porque en México te va a mostrar mi talento. Porque te demostró su talento. Porque el ligamiento le dejaste tu veneno adentro. Como yo rapeo, el freestyle es mi empleo. Hoy día me desaparezco y vengo con el trofeo. ¡Oh! ¡Es mi empleo! Lo dice porque lleva 20 años en carreo. El freestyle es tu empleo. Para mí hacer freestyle solo es un recreo. Claro que sí, esto de rapear lo que es mi vicio. Antes lo agarraba como oficio. Obvio que sí carreo, yo le puse sacrificio. Nunca me voy a olvidar de mis inicios. ¡Oh! Desde que pierdes a alguien tiene auspicio. Le pagan la ropa, el hospedaje y también los vicios. Eso loco yo no quiero ver. Con esto yo mantengo a mi mujer. ¿Qué me ha venido a ver? Claro que me viste en pera porque tengo que comer. ¿Pero qué más? Los aplausos de la gente del público. Ok. Ay, ay, ay. ¿Cuántas réplicas han habido? ¿Dos? Ok. Señores del jurado, a la cuenta de 3, 2, 1.